es servir y proteger. Salgado se sincera con Miralles sobre sus sentimientos. Es servir y proteger. Avance del capítulo 907 para el lunes día 1 de marzo. Por fin Eva ha confirmado sus sospechas ante su hermana Beatriz. Bruno es la persona que las traicionó. El chico no tuvo más opciones que pasarle la información a Fernando Quintero, quien consiguió robar las armas a las Velasco, a cambio de saldar sus deudas. La empresaria tiene muy claro qué opción tomar con Bruno, quien deberá pagar todo el mal que ha hecho a la familia Velasco, algo que Bea tratará de impedir. Sin embargo, la mayor de las Velasco está dispuesta a hacerlo desaparecer. Mientras, gracias a las amenazas de Quintero a su familia, Larrea acepta mover el dinero de Vlado, ante lo cual, el ruso se pone en contacto inmediatamente con él. Fernando aprovecha para dejarle claro que él está detrás de todo eso. Tomás Salgado se sincera con Claudia Miralles, la mujer de la que se ha enamorado, y le cuenta que intentó alejarse unos días de la comisaría para tomar distancia y pensar en frío todo lo que les está ocurriendo. Sin embargo, no ha servido de nada. Sus sentimientos hacia ella están claros y no han cambiado. Al mismo tiempo, el inspector muestra nuevos datos sobre el caso del vigilante. Lucas acudía a Tordal con un entrenador personal. Tienen que descubrir de quién se trata y encontrarlo.